La prohibición en sí radica con la gente de SENAVE. La SENAVE da un documento, una FIDI, que es para que uno pueda traer tomate, cebolla, papa, zanahoria, lo que sea. Sí está permitido. Si no está permitido, ellos no dan en la FIDI. Entonces la gente se tiene que inscribir como para ser importador y traer legalmente esa mercadería. Entran acá, se controla. Se hace el despacho y sacan y no se paga nada. Es ínfimo el gasto que tienen si hacen ese proceso. Pero no quieren hacer y nosotros tenemos prohibido. Lo que tienen acá, yo les iba a mostrar el depósito. Ahora lastimosamente está casi vacío nuestro depósito de verduras, frutas y verduras, porque está prohibido y nos están trayendo casi. Eso va a ser intento de contrabando y ahí se les saca. Nosotros tenemos que intervenir y sacarle acá en el paso. Yo te puedo decir porque lo que van a comprar para su consumo familiar, nosotros vemos el flujo acá de vehículos que van y cayó grande el flujo, de ponerle un 35, 40% menos van para hacer las compras en la Argentina. No se va a equiparar, pero si había una diferencia de 25% y ahora quedó en 10% más o menos, por 10% uno si va a comprar poco no le conviene. Conviene más comprar acá del sur, pero ver un lugar donde se vende más barato y hacer la compra acá. Pero si ustedes se quedan, yo estoy día a día acá en El Paso, estoy ahí mirando acá a los que van a la Argentina y se nota el. La semana pasada cayó grande. Ustedes saben, el peso estaba casi a 20 y ahora está a 15. Ese 5 puntos es enorme, ustedes van a saber mejor. La diferencia de cambio al bajar, el peso vale mucho menos. Y si uno va a ir a comprar de acá, le debería salir más barato. Pero subió la mercadería la semana pasada. No es que subió cuando bajó el peso, ya subió. En ese lapso de 15 días por ahí que hubo de la semana antepasada, eso, muchísima gente venía. Y respecto a la gente que viene de Argentina, también ha mermado mucho el movimiento, digamos, notoriamente, porque vemos que el puente casi no tiene, digamos, fila ni nada, como Sí, antes. eso nosotros sabíamos, el promedio de vehículo, de gente que pasaba. Era más o menos 30 mil. Y nosotros hablábamos con el comandante de la gendarmería y estábamos al tanto. Cuando es normal, el flujo es más o menos 25 a 30 mil vehículos que entran por día, que pasan por el puente. Y ahora no creo que llegue a 15. Bueno, el circuito está acá, a 6, 7 cuadras nuestras. De acá al salir ya está el circuito de comerciantes. Y hasta allá, hasta la rotonda, son 10 cuadras por ahí. Y así más o menos son 7, 8 cuadras de comerciantes que están muy preocupados por la diferencia de la moneda. ¿Cuál, bueno, cómo imaginan los próximos meses? ¿Tienen esperanza de que vaya cambiando? Ustedes como paraguayos, digamos, están siempre atentos, supongo que a lo que pase con Argentina, porque de algún modo esto también siempre les favorece a ustedes en algo que si mejoran Argentina va a influir, no digo directamente, pero tal vez No, en no. parte. Pero... Si Argentina está bien, nosotros estamos bien también porque si ellos vienen, los argentinos vienen a hacer las compras acá, se vende electrónica, perfume, lo que sea así. Y se hacen las importaciones que nosotros tenemos, los contenedores que están llegando, que llegan por la Argentina, llegan. Y entonces la Argentina siempre sabe el movimiento más o menos que nosotros tenemos, pero cuando a nosotros nos cae la cantidad de contenedores que entra. Si entraba 100 semanal y después entra 60, nuestra recaudación baja. Y eso es lo que no queremos. Nosotros lo que queremos es mantener una recaudación así, más o menos normal, promedio. Si estamos recaudando 60 millones, queremos recaudar 65, 70. Lo que los argentinos pueden llevar allá son $150.
lo que pueden traer los paraguayos, $150 para el uso, consumo familiar. Eso pueden traer casi todas las mercaderías, porque Aceptando no, que nosotros, a no ser que sea alguna cosa prohibida, carne, tomate ahora mismo, y están las leches que están prohibidas, que están acá en el, que ustedes vieron acá en el... y electrónica y esas cosas no, directamente. O hasta No, no, 150 dólares se no, puede. no, hasta $150 pueden traer. Y le van. Casi, casi de todo, pero como digo, la gente quiere traer lo que es prohibido a veces, por eso se les controla y se enojan. Pero nosotros somos más flexibles, ¿no? Nosotros hablamos, entendemos también, y a veces cuando falta acá la mercadería, la gente intenta, pero por eso nomás digo que no son inteligentes, voy a decir, porque si se inscriben y traen, no pagan casi nada y pueden traer casi, casi de todo. Yo soy de Cambureta y suelo yo irme a Posadas para comprar las cosas, pero en este momento el precio está mucho más caro allá. Más caro allá que Más acá. caro, sí, allá que ¿En qué acá. productos, por ejemplo, usted ve la diferencia? Y en todos los productos, la mercadería, leche, pan, carne, eso es inalcanzable ahora. Aceite. Aceite, harina. Y tampoco están viniendo mucho de allá para acá, digamos, es una cuestión mutua que está afectando un Sí, poco los dos. en las dos partes. Silencio. Nosotros tenemos una ventaja de que hay mercadería que en Posadas nos está saliendo más barato, nos sale más barato que acá. Es igual que el argentino tiene más barato, acá hay productos de vestir como zapato, ropa. Le sale más barato acá, no importa el cambio, por el cambio no es problema. Problema tenemos la burocracia de la aduana. No quiere que traiga, no quiere que lleve y entonces ahí se comete un error. La frontera se puso muy estricto y como hermanos decimos, hablamos de hermandad, teníamos que buscarle una solución a este problema. ¿Y esto de cuándo usted nota que así hace unos Y meses, bueno, hace mucho? hace unos meses que estamos con ese, pero siempre tuvimos ese problema de que no se puede traer, que no se puede llevar, y eso tenemos que cortar, tanto de acá y de allá. Yo no digo que hay que llevar todo lo que hay porque ya vamos a llegar a hacer contrabando, pero cada persona que trae para su uso, para sus necesidades, ¿Y eso le permiten, digamos? y muchas cosas no se le permite. Muchas cosas no se ¿Qué, le por permite. ejemplo? Así que me nombre dos o tres. Y yo te puedo decir en cuestión de comestible, por ejemplo, nos quieren que se traiga, que yo creo que nosotros tenemos para traer de allá, tenemos aceite, harina, tenemos un montón de cosas de comestible que a nosotros nos salen en este momento más barato. Combustible, te puedo decir que estamos en el mismo precio. Bueno, Estamos, eso por ahí antes era una eso ya diferencia. es, no, es primera necesidad. Claro, antes una diferencia, los argentinos venían a cargar nafta acá en Paraguay Sí, mucho, ahora están igual. no, ahora estamos iguales, así es que en eso no se va a quejar ni la Argentina ni los paraguayos. Ahora, en cuestión de comestible, hay cosas que se puede llevar de acá, comestible, y hay cosas que se puede traer de allá. Pero hay que buscarle la vuelta porque... Este es la gente el que nos está frenando. Nosotros, por ejemplo, muchas veces no nos vamos por la cola, que mucha burocracia. Uno tiene que estar 2 horas en la cola. ¿De qué te conviene ir a traer un producto si vos estás perdiendo tiempo en la cola? Esas cosas es lo que hay que ver cómo se puede solucionar. Ojalá Dios quiera que esta gente solucione ese problema.